Mae, yo creo que va sin cámara, espérese. ¿Qué es? Que tengo una cara inmensa. Yeah, mae, no recuerdo cómo quitar esa cara. Ok. Mae, estaba viendo lo del un murkrow y un pachirisu. Y son raros esos, mae. No sé a dónde voy, no sé qué estoy haciendo. No sé cuál era el plan. Memo Pat. Yo creo que yo al subsuelo no puedo ir todavía, me imagino. No, aquí a la derecha. Digo, al norte. ¿Qué es esto? ¿Un concurso de Pokémon? No, pero igual si eso es para atrapar Pokémones, no me sirve porque yo voy a estar sin poder capturar nada. Que yo ya había venido a la ruta 204, pero no podía avanzar porque no tenía movimiento roca. Oh. No voy a orar mucho, mae. No tengo mucha energía. ¿Cuál es la cuál dinámica de los nombres? Dema, el chat es el que manda, cuál es el nombre que le vamos a poner. Pero vea, empezaron diciendo right nut, que significa huevo derecho. Y luego pusieron el left nut, que es el huevo izquierdo. Y luego pusieron el mid dunk, que es el donger. Y luego tenemos una piedra de esas que se llama The Nut, o sea, no es el huevo, no es el huevo derecho, huevo izquierdo, es el huevo. Y tengo un Zubat que se llama Zubate. Zubate.
Entonces toda la mecánica de los nombres es puras serranadas que tengan que ver con las varas de ahí abajo. Puede ser, puede ser. Sí, esa sí es una opción de nombre, digamos. Kevin. Kevin, para participar, cuando yo atrape un Pokémon y le ponga nombre, y se escribe el nombre en el chat. Doble pachirisis. Yo le tenía más fe a Rollout. Pachirisu no es tipo eléctrico. Rollout es tipo... Roca. Entonces no veo por qué no le hizo nada. ¿Cuál es el nombre que vas a escoger? Bu, si quieres hacemos esto chupi string, mae. Ahí está Brian. Ahí está Brian y son segundos y hacemos el chupi string aquí. No, 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 no cagues la temática de los nombres. Para ir al brete, o sea que tiene que ir presencialmente al brete.
E a esta hora. O sea, usted va a un lugar presencial a bretear. That shiny ass. Madre, si sale un shiny, le aseguro que lo voy a poner así. El problema es que no, no siento que ponerle shiny a algo que no sea shiny ass. Puedo ponerle that ass, though. Banco Nacional. Me dieron un Mew. Tengo que ponerle nickname. Puto el que me lea. Mike, prefiero no ponerle ese nombre. Big Balls. Y si en lugar de Mew, le pongo Milf, le pongo Milf, Milf U, vea, para ahora, Milf U, en lugar de Mew, Milf U, meada, en lugar de Mew, meada, ah, eso puede ser también. No, 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 no. Add to your party. Mute. Milf House. El de Milf U estaba bueno, pero yo creo que ganó Mati. Porque Mati puso, que le ponga Muti en lugar de Mati. Bueno, la verdad aquí es que no sé cómo cambiar el nombre, el nickname. Sí, Milfview definitivamente es el que más me sonó. Bueno, hagan de cuentas que este mae se llama Milfview. Entonces pueden escribirlo ahí en el chat para los tiquetes. Entonces voy a ir apuntando. Milf U. Entonces tenemos a en orden sería Bu. Brian,
Josué Pérez. Kep 2236. Y Roland, como siempre, se abstiene de participar. Es más, ¿Roland llegó? ¿O solo está hablando pendejadas en el otro chat sin ver esto? Sí, nada más está hablando en el otro lado. Bueno, Darkus. Digamos, cuando yo atrapo un nuevo Pokémon, tengo que ponerle un nickname. Entonces, el nickname que yo lo pongo, lo escribo en el chat. Eso es nada más para ver que están ahí poniendo atención. Entonces, yo lo pongo en el Excel, que puede ver en cualquier momento. Por si ve que no lo pongo, ahí lo puede ver. Ese es el Excel. Entonces, yo apunto ahí su nombre cada vez que usted dice el último nickname que se utilizó. Mae Kevin, muchísimas gracias por su sub. De hecho, usted es mi suscriptor más antiguo. Como siempre, mae, con tanto amor. Pero yo estaba hablando, ¿verdad? O sea, tenía que terminar de explicar para los demás. Mae, sí, muy agradecido, Kevin. Más, ¿qué hago? ¿Ando el Mew o lo dejo ahí botado? Yo creo que es un poquillo abusivo andar con este bicho. Creo que debería dejarlo en la caja. Buh, todavía faltan subs para que me pague el juego. Todavía faltan. Ah, ok, entonces llevo al Mew, al Milf You. Milf You. De ahí, sí. Ah, bueno, Mati, yo creo que usted no está apuntado del todo. Es su primer. Su primer tiquete. Y no sé por qué hablé con esos viejillos. No había razón yo para querer hablar con ellos. Eso es todo lo que tenía que hacer, Mati. Escribir el último. Ajá, exactamente. Entonces ya en el Excel pongo el Darkus 03796. Ahora, entre más veces participen, de más tickets van a tener, ¿verdad? Yo creo que Roland ya tiene como 20. No, en realidad solo tiene 6, pero sí ha participado un montón.
Y entonces, ¿qué? ¿No me van a dejar pasar? Ok. Uy, madre, esto es una ruta nueva. Significa que puedo atrapar un Pokémon. Y yo creo que aquí hay un Shiny, vea. No, no es Shiny, pero como si lo fuera. Floatzel. Oh, Buizel. Ah, cierto. Floatzel es la evolución. Aquí estoy peligrando. Vamos a cambiar a Leafeon. Y Kane. Kane, si usted está ahí, vaya pensando el nombre. Brian, le toca a Kevin. Le toca a Kevin porque se mandó ahí valiente con su suscripción mensual. No, uf, que se muere. Además, flotador, como que hay mejores nombres. Rim. Ok. Dice, así se quiere que se llame, así se va a llamar. Aquí el que sabe eso es Mati, ¿verdad? De esos trabajillos. No, no sé si me van a dejar escribirlo así tan hacha. Ajá, no me van a dejar escribirlo así. Pero vamos a ponernos creativos. Pongámosle una O ahí. Sí, yo creo que ese sí lo quiero andar conmigo. ¿Quién se va para la calle? ¿Quién echamos? Al mid-dunk. Aquí hay alguien que está sobrando. Sí, es Magikarp. Ok, vamos apuntando. Entonces tenemos Kevin, Josué Pérez y Darkus y Mati. Y luego de Mati tenemos a Boo y a Brian. Listo, ya los apunté. Vamos a continuar. Growl. Pero no importa porque Ember es de ataque especial.
Okay. ¿Qué hice? Bueno, ahí no puedo ir claramente. Si voy aquí adentro, me regalan vallas. Spray duct. No, esto no es una valla. Esto es una regadera. Esto todavía no. Le están asaltando al viejito. Ese equipo galáctico como que está mamando un poco con ese montón de Pokémon de insecto. Un poquito nada más. Ok. Nero Shiny. Ese es Zenny, ¿verdad? Madre, sí están remamando el equipo galáctico contra mi Ember. Y Ember que no pega nada. Uy, está evolucionando. El Ragnat, el huevo derecho, está evolucionando. Vermen, ¿de cuántos te has perdido? Como de dos.
Verme, lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar porque ha estado metido en la vara, pero ya pasó el tiempo. Bienvenido, Macis. Patrón, tiene que escribir la actividad favorita de Brian ahí en el chat. El último nickname que pusimos fue Rinjo. Tiene que escribir Rim Job en el chat nada más. De seguro me tiene como spam. Creo que eso es algo que hay que activar, no sé. Ma, a mí vieras que a veces me avisa gente que ni conozco. Y la gente de acá, como Raúl o Pérez, nunca me avisa. ¿Y qué hago? O sea, le puse la miel a esto y ahora ¿qué hago? No, José, mae, ahora estoy bien, mae. Ahora estoy bien comparado a cómo he estado. Hoy estoy muy bien. El último nick fue Rimjob. Macis. Ya no sé para dónde ir. Estoy un poco perdido. Voy a entrar aquí, que no he entrado. Vamos a comprar un par de pociones. Uno de estos. Muchos de estos. No, no tantos, tres. Buenas noches, Kevin, por allá. Uy, me dieron la llave ya.
Al Rulli yo creo que lo voy a terminar sentando. Estos maes solo tienen insectos. Es el poderoso equipo plasma. ¿Es plasma o galaxia? Dora. Bueno, pues son una galaxia de inutilidad. Sí, Eon. De hecho, por usted fue que yo pensé que era el equipo plasma, porque me mandó el mensaje diciendo que eran plasma. Eso sí, vea, maes, en una escena como esta, sí me mata un poco la emoción que sea tan chibi. Porque ella, me imagino que esta comandante del equipo plasma estaría muy guapa. Y eso que decían que el juego más se pudo más competitiva. Josué, mae, que... Muchísimas gracias, Josué. Usted escoge el siguiente nickname. Usted escoge el siguiente nickname. Bueno, es más competitiva, porque esto de la confusión es súper competitivo, ¿no? Eso se lo hacen usted en BGC. Le cayó a DarkRes05, pero yo no lo he visto escribir en el chat. Ahora les... ¡Qué bueno un Smeargle, mae! ¡Qué bueno un Smeargle! Peraza es Darkus. A menos de que esté con dos cuentas. No, sí, Peraza es Darkus. Me hizo perder nombres por decir que no iba a tirar stream. Roland, yo le etiqueté y le dije, mae, sí voy a tirar el stream.
Dicen que Cynthia tiene objetos y 6 de IV. Sí, pero ya me imagino los ataques que vas a escoger. Hyuga, es que la verdad yo siempre espero que usted esté presente. Está evolucionando. También elige ataques de competitivo. Luxio. Ya se está poniendo más OP. ¿Y este más de qué? Ajá, bla 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 bla. Digo, ojalá. Bueno, los vencí, me voy. Ahora me imagino que ya puedo pasar ahí. ¿Cómo estoy? Yo creo que estoy a cachete porque... No quiero pelear con este mae. Ok, aquí puedo atrapar un Pokémon. Que es el que Pérez le va a poner nombre. Que, bueno, Josué. Josué, ¿cómo es? ¿Josué o Pérez? Es que ya hay un Pérez, entonces prefiero decirle Josué. Pero... usted me dice si lo atrapamos y le ponemos nombre. Porque tengo que atraparlo. Ah, no. No cambié ruta. No cambié ruta. Mentira, este no lo tengo que atrapar. O sea, estaba desbloqueado, pero no fue como que entré a una nueva ruta. Nada más era que no pude pasar aquí. Sí, Roland, yo lo etiqueté, mae. Corregí mi error y le dije, mae, por favor, usted sabe que tengo un pequeño problema de bipolarismo. No, la vara fue que dije, no, mae, terminé las clases y dije, no, estoy muy cansado. Pero lo único que podía pensar era en seguir jugando el juego. Entonces dije, no, porque no me voy a aguantar las ganas de jugar. Es otra ruta, la otra era el Valle Eólico. Eso me puede... ¿cómo se llama? Traducir su mensaje. O sea, quiere decir que aquí por donde voy estoy mamando. Ok, entonces aquí donde estoy sí puedo atrapar algo nuevo. Mae, Banzuco, ¿qué estará esperando? Lo veo ahí comentando en el chat. Necesito que venga aquí a fiscalizar la vara.
Sí, no, digamos, eso es lo que yo sé, que el primero no se agarre ya. Si usted no lo agarró, mamó. Pero para mí, según yo no había entrado en otra ruta. Oh, no. Tome. Okay. Uy, véanlo. Entonces este ya lo tengo que desechar, ¿verdad? Este no lo puedo agarrar. ¡Qué lástima! Uy, tengo que dejar de pelear con la gente porque se mueren de un golpe y nada más me hacen perder el tiempo, y así voy a terminar como 20 niveles de arriba que todo el mundo. Celso, ¿hace cuánto empecé? Más hace poquito, 40 minutos tal vez. No se ha perdido mucho. No, digamos, del último gimnasio que hice, no he hecho nada más. Ah, saqué al equipo Galaxia de una torre. Uy. Ole. Ay. Un piplup. Más legal. Un NPC con un inicial, me. Si esta es la hora buena, Peraza. Esta es la hora buena.
Uy, me dormí con la viejita. Ok, esta es la ruta 205. Ahora sí puedo atrapar algo, ¿no? O estoy mamando. Creo que ocupo ver un mapa. O sea, ocupo ir al norte. Ajá. Ok. Gerontofílico. Man, nunca había escuchado esa palabra. Y ahora creo que no la voy a poder olvidar. Pero me preocupa un poco porque usted sabe esa palabra. Hola. Sí, yo creo que me preocupa un poco el hecho que usted sepa qué significa esa palabra. Hola, Cheryl. Sí, señor, vamos, Cheryl. Eon, que tuvo que hacer el cuatri pasado. Hacerlo con viejitas. Ay, espérese. Creo que no me gusta mucho. Bueno, Cheryl es lo mejor. La mejor waifu que ha salido hasta el momento. Pero no, no, no. Legal, yo llevo dos materias y me quiero matar. Ma, de hecho yo estaba viendo un día de estos que hay un montón de maes así de las que uno crecía viendo como en películas y así, que ya tienen como entre 50 y 60 años y siguen demasiado a cachete, mae. Pero demasiado a cachete. Las conocidísimas mills, sí. Mae, pero con seis materias usted no está breteando, sí. Porque seis materias y breteando, yo creo que no es humanamente posible. Evidentemente estoy breteando. Vaya duerma mejor, peraza. Vaya duerma mejor. Sí, tiene toda la razón.
O sea, ni siquiera parece posible. Josué, no se me ha olvidado que el siguiente nickname lo escoge usted. Pero ha estado complicado. No he capturado nada. Uy, está evolucionando Rulli. El Rulli. Qué bicho más feo. ¿Cómo que ya no es necesario? Roland, yo creo que el Rulli va para la banca. Yo este mae lo tenía para andar llevando varas. Mae, si ya no ocupo. Si ya no ocupo los HM, entonces yo creo que va jalando. Yo le enseñé el movimiento quiebra o rocas exactamente al bicho este. Cuando quiebro la roca me sale la animación. Va el Rulli para la banca. Hay que ver, porque todavía sigue siendo importante el Rulli. Todavía sigue siendo el segundo nivel más alto. A menos que aquí atrape algo genial. La vara es que puedo atrapar cualquiera de estos dos. No tengo tipo planta, pero me gusta más el otro. Entonces voy a quemar a este bicho. Sí, voy con esa conejita sexy. Josué, vaya poniéndole nombre. A menos de que falle en atraparla, puede pasar. No creo que Chansey se lo fume. Madre, los Pokémon que usted le regalan es decisión suya. Porque si usted se pone a pensarlo, el primer Pokémon que usted le dan, se lo regalan. Y depende del juego, hay muchos Pokémon que son como obligatorios que se los dan.
Suena Playboy ese Nick. Sugerencia para el toque, el compa que le toca escoger. A ver. Es un conej una conejita. Madre, de hecho le tocó un buen Pokémon, madre, para ponerle nombre. Es una morenaza, Josué. Le pongo como la pasta, Colgate. Pero ¿por qué? No, no, piénselo bien. Alice como la de Bloody Roar. Ve, verme si está metido en la vara. Colgate de esta. Colgate de esta. Así se recuerda tener una sonrisa blanca todos los días. Cero tú. Ay, Brian, mae. O sea, sí, a mucha gente le gusta cero tú. A mí me gusta cero tú. Pero es un conejo. Una conejita. Me gusta ese, la de Alice como Bloody Roar. Me gusta el que dijo Eon de Playboy. Pero Pérez es el que decide. Bueno, José es el que decide. Bonnie tú, decidido. Ve, ya se metió en la vara. Es que cómo le vamos a poner Colgate, mae. Ahora sí, la difícil elección, ¿el Ruli? ¿El Ruli o Bonnie Tu? Cierto, más escribiendo el nombre se ganan un tiquete. Entonces, tenemos a Josué. Luego tenemos a Hyuga. A Darkus, Celso, Vermen, Eon, Abu. Y el Roland. Ok. Josué, muchas gracias por los bits, mae. Creo que voy a quitar el mío. No me siento cómodo teniendo el mío ahí. Brian, usted está anotado, ¿no? Igual puede hacer esto, comando Excel, y puede revisar en cualquier momento si lo dejé mamando, ¿no?
Bonnie, ¿tú a qué nivel evoluciona? No saben. ¿A qué nivel la puedo usar en lugar de ese mono? Amistad. Ay, tengo que darle amor. ¿Quién está aprendiendo Water Gun? El Rinjob. Espérense a que agarre a Cynthia, mae. Spark. El Garchomp de Cynthia no sabe que yo tengo dos Luxrix para intimidar. Entonces voy a dejarle un menos 6. A puro intimidar. Water Gun para el Rinjo para que... Sí, el lubricante. Patrón, lo voy a anotar porque no lo he anotado ni una sola vez. Pero esos ya pasaron, ahora hay uno nuevo. Ahora el último es Bunny 2, que lo escogieron entre Josué y Brian. Como todos unos degenerados. Ya quiero salir de esta bendita jungla, madre. Dos bunnies. Okay. Listo, anotado, patrón. Anotado. Endeavor. ¿Quién aprende Endeavor aquí? Esta es buena, Endeavor. Endeavor Quick Attack. Es un sacrificio honorable. Ya capturé el Pokémon de acá, entonces voy a tirarme un Repel.
Ya voy a salir de aquí o no. Ajá, ya aquí salgo. Adiós, Cheryl. Sí, voy jalando de aquí. No puedo cortar esto. No. No, no, no puedo. Ruta 205. ¿Esta es una nueva ruta? ¿Esta es una nueva ruta o...? No, no es una nueva ruta, es la misma, es esta misma. Aquí será que puedo evitar pelear contra todo este montón de Magikarps. Quiero esas vallas nada más. Lukaku, Maya, bien. Vamos bien. Del giveaway vamos con 70 tiquetes otorgados, que igual se pueden revisar en el Excel. No hemos perdido ni un solo Pokémon en la aventura. De hecho, no he usado ni un solo Pokémon. Yo no he usado un solo ataque que no sea los ataques de Boo. El Pokémon inicial ha hecho todo en realidad. Bien, bien, podría no tener otros Pokémon. Pero dicen que después se va a poner más complicado. Entonces ahí vamos a ver. Llevo un gimnasio, creo que en esta ciudad debería haber otro, porque ya hace rato que no hay un gimnasio. Lukaku se acaba de llegar para participar. Para participar del giveaway, lo que tiene que hacer es cuando yo atrapo un nuevo Pokémon. No, Celso. También puede colocar reglas. Más que, primero que todo, yo nunca he jugado esta aventura. Entonces, no sé contra qué me voy a enfrentar ni qué niveles tienen. Lo que sí estoy haciendo es que no he farmeado en ningún momento. No me he detenido a farmear en ningún momento, nada de experiencia. He evitado casi todos los combates que puedo. Hyuga me la mencionó, pero creo que para saber los niveles tendría que ver el entrenador y le vería el equipo, y eso, aunque sea subconscientemente, me va a dañar la experiencia. ¿O no? ¿Esta es la pelea contra Cynthia? Compa, por aquí me dicen que quieren participar solo si aparte del juego agrega el peluche de Snorlax. Madre, no, ese peluche Snorlax ha ido demasiados torneos conmigo. Pero puede participar. Puede participar. Y luego veo, a ver. Ah, Lukaku. Minato CR, bienvenido. Podemos verlo, a ver. Lukaku, en este momento tenemos un giveaway de este Pokémon que estoy jugando. El nuevo juego de Pokémon. Eso sería lo que se estaría regalando. Es para participar hay tiquetes. ¿Sí? Bueno, hay un Excel. Entonces, cada vez que yo atrapo un Pokémon nuevo, que solo puedo atrapar uno nuevo en el Nuzlocke por ruta, le tengo que poner un nickname. Ese nickname usted lo escribe en el chat,
Así yo no me doy cuenta que está viendo la vara y lo apunto y le doy un ticket. ¿Sí se entiende? Si tiene puntos del canal, puede sugerir nombre. No, ya me dieron la hora de cortar. Ok, entonces nada más eso, cortar. Vea que sí lo ocupo, mae. O sea, sí ocupo enseñar el movimiento a alguien. Ocupo la medalla, que es diferente. Ok. Sí. Creo que entonces no lo ocupo. Mae, ahora que atrape algo, va a ver cómo funciona. Aquí ya estoy en una ruta nueva. 211 es una ruta nueva. Significa que el primer Pokémon que me aparezca en esta ruta lo puedo atrapar. Solo el primero, no importa si está repetido. Y, no, y si fallo, lo fallé. Oh no, ese no es un Pokémon. Le voy a hacer un power up punch para ponerme a cachete y luego guanchotear todo con el otro ataque. Bueno, entiendo de quién es la idea de darle un Pokémon inicial Power Up Punch. Prácticamente arruina la historia. Es demasiado broken poder subirse las estadísticas con Power Up Punch. Ok, ahora sí. El primer Pokémon. Ajá, aquí viene. Esta cosa. Esta cosa la tengo que atrapar y le tengo que poner un nickname. El chat decide el nickname. Bueno, más, ¿cómo le ponemos a esta cosa? Kabuki. Ma, ese nombre suena como que muy, muy pichudo para lo que es este bicho. Y va de una vez para la caja, ¿verdad? Sepa que esto es un Pokémon de caja. Chum. Serena.
Creo que voy a irme con Chun Chun. Necesito un santo, San Pamelo. Celso anda vuelto loco hoy con esos chistecitos, ¿eh? Ok, vean. Entonces, ya hay un último nickname. Esto significa que hay nuevos tiquetes. ¿Cómo se ganan los tu los ¿Cómo se ganan los tiquetes? Bueno, tienen que escribir chun chun en el chat. Ajá. Y yo los agrego. Entonces tenemos otra vez a Josué. Eón. Hyuga. Vermen. Brian. Lukaku. Y efectivamente, entonces luego, Lukaku, cuando usted quiera ver cuántos tiquetes lleva y sus posibilidades de ganar el momento, usted llega y coloca comando Excel y puede revisar ahí. Roland revisa después de cada ronda. Roland revisa después de cada ronda porque tiene como unos problemas de confianza. Ma, ese nickname de Luis Suárez me gusta mucho para otro oído que atrape. De no sé para dónde voy. Otra vez estoy perdidito. O sea, tengo que ir al gimnasio, ¿es? Ya llegó la hora de ir al gimnasio. ¿O no? Buenas noches, Berman. Ah, también dejando un comentario en YouTube de cuál es su Pokémon favorito. Bueno, su nickname favorito, olvídelo. Su nickname favorito, los que hemos puesto, puede conseguir otro ticket. Evidentemente, se sacan más tickets estando aquí en Twitch. Pero puede sacar un ticket extra por cada comentario en los videos de esta serie, el Nuzlocke, que voy a estar subiendo ahí en YouTube. Esto es un gimnasio. Tengo fe en mi tiquete. Si esto es un gimnasio, ok. Creo que es un laberinto. No. Ahí vi a alguien escondido. Tal vez hay que hablarle. Hola. No me diga que esto es un gimnasio tipo planta. Porque si es un gimnasio tipo planta, entonces otra vez va a ser súper fácil.
Parece un gimnasio tipo planta. Celso, ¿cuál es el nivel de este gimnasio? El nivel del mae del gimnasio. Veintidós, si no me equivoco. De estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Estoy perdido en el gimnasio, pero estoy bien. Man, no entiendo qué se supone que estoy haciendo aquí. Next trainer is at the end, past the two boulders, I think. Ah, okay. Two boulders. Here, two boulders. Ahí está. Ortega. Ortega, bienvenido. Ya pasó el tiempo para el comentario del Chum Chum. Pero como acaba de llegar y es su primer comentario, voy a agregarlo. Ella es la del ex Norlex que le digo. Ah, bienvenida. Entonces, ¿cómo es Angie? Angie Ortega. Angélica Ortega. Pero a las Angélicas igual les dicen Angie. Bueno, la verdad es que el Snorlax está muy poco negociable porque son muchos años. Muchos, muchos años. Pero se puede ganar el juego. Y si no le gusta, se lo da a Eon. Se lo regala a Eon. Que estoy seguro que él sí lo va a querer. Madre, la verdad es que estoy bien perdido en este gimnasio. ¿Y ahora qué? Ay, mae. Regresó a Master. Qué dicha, mae. Uy. Yo pasé aquí y aquí no había nadie. Yo pasé ahí y ahí no había nadie.
Veo otro inicial en un NPC. Creo que este tiene defensa física, entonces voy a pegarle a Ember. Ok, cada vez que he roto uno aparece uno nuevo. Lindsay. Bueno, vamos a ir a guanchotear al líder también. Esta es la parte que no me convence. Cuando veo como a los líderes de gimnasio, veo esta vara, mae. ¿Qué es esto? Hay momentos en que la vara sí se ve toda adorable, pero... Hay momentos en los que se supone que tiene que ser un poquito épico y me encuentro esta vara. Voy a hacer un power up punch. Y luego voy a hacer... Sí, parece Funko Pop. Efectivamente, Funkos. Voy a lavar un inicial. No me diga que se me murió Bu. Ah, no. Más, volví a ver para contestar un chat. Roland, mae, ¿qué está haciendo? Yo creo que ya ahora sí ya venció el tiempo, mae. Eso fue hace un gimnasio. Se durmió durante todo un gimnasio.
Igual, maes, vamos ya a una nueva ruta a atrapar otro Pokémon para cerrar ya con el último Pokémon y el último nickname. Roland, vea esa pregunta que me hace López en el chat de WhatsApp. Pero vaya a ver esa pregunta, mae. Bien, dos medallas. Mae, yo también breteo a las 4 de la mañana. Vaya a la mansión en el bosque para canjear mis puntos. ¿En cuál bosque? ¿En cuál bosque, Hyuga? Mae, ya solo voy a atrapar un Pokémon más y voy a cerrar el stream. O sea, es el último chance. Ya es el último chance de la noche. Mañana tengo que verlo. Probablemente 1 o 2 de la tarde ponga el stream, aprovechando que es sábado, fin de semana. Pero por hoy ya sí, solo nos queda una oportunidad, un último Pokémon. Pero en ese bosque había... Bueno, vamos a ir, Hyuga. Vamos a ir. Supongo que es a la izquierda. Ajá. Ok, estoy en el bosque. Uso corte aquí arriba, me imagino. Porque ese es el lugar que no exploré. Ajá. ¿Cuál es el nombre, Hyuga? Oh, oh. Ahora era un Zubat. Oh, no, es un Gastly. Qué bien un Gastly, man. Me encanta Gengar. Pero ¿cómo hago para no matarlo? Vamos a hacer un cambio estratégico aquí. O sea, le ganaron la vara ahí, Hyuga. Necesito que no lo mate. Por favor, no lo mate. Ok, perfecto, no lo mató. Ya con esta vida le voy a tirar pokebolas. Y le voy a tirar de Heal Balls. Bien. Patrón, justo en este momento estamos atrapando uno y Hyuga le va a poner nombre. A menos de que sea un nombre que se salga de toda la temática posible. A ver, sorpréndame, Hyuga.
No, piénselo bien. Le voy a dar chance de volverlo a pensar. Chadi casi, casi que es un nombre de quedarse en la banca. A mí me suena como a chat. Chaddy. Sí, no, ese nombre no suena a algo que vaya a vivir mucho en esta temporada de Nuzlocke. Sí, es una fantasma Gengar. Es más, en lugar. Vea, ¿sabe cómo le pondría yo? Yo le pondría sombrí buena. Sombrí buena. Porque el Gengar es rellenito, sí. Sombrí buena. Ve y cabe. Bueno, parece que no va a reconsiderar Hyuga. Y este Gasly se va a llamar Chadi. Me suena como a Eddie. No sé por qué. Vamos a agregarlo ahí al equipo. Creo que el Rully ya cumplió. Y efectivamente. Mae, sí, le hubiéramos puesto Sordibuena. Pero ya se llama Chadi. Y voy a colocar los últimos tickets de la noche. Entonces tenemos. Voy a ir en orden para que no se me vaya nadie. Me parece que el primero es Brian. Luego tenemos a Angie. Luego tenemos a Eon. A Celso, Roland, a Peraza, a Hyuga y al patrón. Gente, a todos los que me acompañaron hoy, muchísimas gracias. De verdad, se los agradezco bastante. Voy a apuntar también a Lukaku. ¿Pero Lukaku escribió? Sí, Lukaku escribió. Ve, Lukaku, por eso hay que fijarse en el Excel. Más, los voy a raidear ahí con el Morex. Creo que el Morex todavía está streameando, ¿verdad? No, Lukaku, sí, efectivamente. Efectivamente, ya lo incluí. Igual con el comando Excel, pueden verlo. Pueden verlo. Mal, muchísimas gracias. Mañana sigo como a las 2 de la tarde. Y nos vemos por ahí. Buenas noches.